Sobre todo mejorar la presencia de Navarra en Europa, la importancia que Europa tiene para Navarra y también, bueno, pues como digo, mejorar la relación con las instituciones europeas. Hemos estado visitando la oficina de la delegación Navarra aquí en Bruselas, nos han estado comentando el trabajo que hacen. Posteriormente tenemos la reunión con el comisario Smith, que es el comisario de Empleo y Derechos Sociales, donde vemos una muy buena alineación de las políticas que se están desarrollando en la comisión con las que nosotros estamos también desarrollando en Navarra. El empleo es lo más importante y la inclusión social en esas dos líneas de trabajo. Posteriormente presentaremos el trabajo que estamos desarrollando de la marca Navarra, en ese feedback y en esa construcción de cómo queremos que sea Navarra y los valores asociados a la marca Navarra. Como finalización de la agenda tenemos un encuentro con el embajador de España ante la Unión Europea con el objetivo de mejorar esa coordinación de Navarra con las instituciones europeas como espacio de oportunidad y bueno, pues también de prosperidad económica y social. Bueno, pues sobre todo es tener los contactos adecuados. Le trasladaremos además al embajador, bueno, pues cómo tiene que mejorar esa información de cara, bueno, pues de la parte de Europa a Navarra y también nosotros con las instituciones navarras, con los distintos colectivos también, para que vean, pues bien sea convocatorias o bien sea escenarios de oportunidades económicas o redes de trabajo, redes colaborativas que hay muchísimas en Europa y que puedan ayudar a crecer a nuestras empresas. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.